Buenas tardes a todas y todos quienes nos acompañan en esta transmisión. A nombre de la Secretaría de Cultura, a través del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero, les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy continuamos con las actividades del ciclo de charlas Vías Convergentes, que tiene como propósito generar un diálogo acompañado de invitadas o invitados sobre alguna conmemoración referente acontecimientos y temas que han sido importantes tanto en el plano internacional como en el nacional, en donde se resalta su relación con los ferrocarriles. En esta sesión nos acompaña el doctor Guillermo Guajardo, investigador que tiene una trayectoria de más de 30 años en los estudios sobre los ferrocarriles en México y América Latina, quien nos compartirá sus reflexiones sobre el valor de los archivos ferroviarios como fuente de conocimiento para comprender el impacto de los ferrocarriles en la industrialización, el comercio y la conectividad regional. Por supuesto, dentro de estos archivos ferroviarios, pues tenemos el nuestro, el del Centro de Documentación e Investigación Ferroviarias, como el repositorio más importante de los ferrocarriles en nuestro país, con un acervo que cubre desde el siglo XIX hasta finales del siglo XX. Y que pues nos da mucho gusto tener esta charla justo el día de hoy en el Día Internacional de los Archivos, en donde nos sumamos a estas actividades de conmemoración y reflexión sobre la relevancia de la memoria y la conservación de los documentos que den cuenta de ella para la humanidad. A continuación, voy a leer una pequeña semblanza para hacer la presentación de nuestro invitado. El doctor Guillermo Guajardo es investigador titular C en el Programa de Investigación, Ciencia y Tecnología del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, CEICH, de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, e investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores, de CONACYT. Es historiador por la Universidad de Chile y doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM. Cuenta con experiencia de más de 25 años en docencia e investigación y en la actualidad es miembro del padrón de tutores de los posgrados de Historia y Estudios Latinoamericanos de la UNAM. Y además ha impartido docencia en los programas de Antropología, Urbanismo y especialización en Historia Económica. También fue profesor investigador en el Colegio de México y el ITAM. Desarrolla en el CEICH el proyecto Infraestructura y Sociedad. Y sus líneas de investigación trata sobre los grandes proyectos de infraestructura llevados a cabo por empresas y servicios públicos, la adopción de modelos internacionales de organización y tecnología en el petróleo, ferrocarriles y equipamiento urbano en América Latina desde mediados del siglo XIX hasta el 2010, en particular en México y Chile. También es miembro del proyecto de investigación CEICH, Facultad de Ciencias de la UNAM, Itinerarios del Desarrollo y la Asistencia Técnica, Proyectos Científicos y Tecnológicos en México, 1945-1989, financiado por CONACYT para el periodo 2021-2023. Finalmente, es miembro fundador de la Asociación Mexicana de Historia Económica y es miembro del Comité Internacional de Historia de la Tecnología, ICOTEC, y de las asociaciones Ibérica de Historia Ferroviaria e Iberoamericana de Historia Urbana, entre otras. Antes de cederle la palabra a nuestro invitado, les recuerdo a quienes siguen la transmisión que pueden hacer sus comentarios o preguntas a través del chat de la página de Facebook del Centro de Documentación e Investigación Ferroviarias y del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos. Pues sin más, le cedo la palabra al doctor Guillermo Guajardo. Muchas gracias, doctor, por aceptar la invitación. Bienvenido. Buenas tardes. Bueno, le agradezco al licenciado Román Moreno, jefe del CEDIF, del museo, esta invitación a estas charlas. También a la maestra Teresa Márquez, directora del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Ferrocarrilero, y en general a la Secretaría de Cultura por esta actividad de difusión. Yo, en realidad, voy a hacer algunos comentarios desde la experiencia mía como historiador sobre los ferrocarriles y de la experiencia que he tenido en algunos archivos. Me parece que dos
tres archivos que he visitado y trabajado intensamente. Bueno, primero los archivos mexicanos. A partir de los años 90, básicamente lo que revisé fue todo lo disponible en el Archivo General de la Nación. Finalmente, a fines de los 90, fue posible ya empezar a acceder a la documentación de lo que después se constituyó como el Centro de Documentación en el Pueblo. También los archivos en Chile y un estudio comparativo que estaba estudiando la Revolución Mexicana con la Guerra Civil Española. También hice una estancia un tiempo en el archivo histórico de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles de Renfe. Y bueno, de todas maneras, uno cuando viaja hacia algún tipo de actividad académica, he aprovechado de conocer otros archivos también. Y generalmente lo bueno de los archivos ferroviarios a nivel mundial es que tienen la misma estructura en todas partes. Están organizados, tienen una organización común, aunque no todos están preservados. En ese sentido, me gustaría hacer una reflexión a partir de lo que es el ferrocarril. Como está un poco difundida o mal difundida la palabra tren, hay que volver al concepto real, es ferrocarril. El tren, que sería la composición de los vehículos, no existe sin su infraestructura y todo el sistema de organización. Entonces, es un sistema sociotécnico bastante complejo. Bueno, y el ferrocarril también tiene una característica a nivel histórico, y es que es una confluencia en un medio de transporte de una serie de desarrollos que eran totalmente fragmentados. Estaba la máquina de vapor, por un lado, pero también estaba ya el uso en zonas mineras de formas de carriles que se arrastraban con animales. Entonces, es un ensamble que empezó a darse hacia alrededor de 1804, 1823, es la primera locomotora, podríamos decir, comercial, que es la que se empieza a usar en 1825 en el famoso trayecto de Stockton y Darwin. Entonces, tiene una característica importante: el ferrocarril no nace de un laboratorio, es directamente operativo, como lo destacan la mayoría de los estudios. Sin embargo, lo que tiene el ferrocarril es que detonó una transformación tecnológica y energética bastante fundamental. Y eso empezó a darse justamente a partir de la década de 1825. Creó una nueva logística mundial. Permitió mover bienes primero y mover personas. El ferrocarril también es un medio de transporte que consume una serie de factores, pero uno de los factores importantes es que consume espacio. Es un consumidor enorme de territorio porque se basa en una infraestructura fija para crear su mercado de transporte. Otra característica importante, por eso, es que muchos autores lo señalan como la primera industria de redes, que dio origen a las modernas redes de sistemas que siguen hasta el día de hoy. Sobre el ferrocarril se fue montando también la idea de las redes de agua, las redes de gas, las redes de electricidad, y después el sistema carretero. En general, el sistema carretero tiene a nivel mundial, por lo que se ha hecho de estudio, casi un 60-70% de correspondencia con la estructura básica de flujos de transporte que creó el ferrocarril. Entonces tenemos una integración muy compleja entre, por un lado, energía del vapor. Puede cambiar la energía del vapor, cambió al diésel, cambió a la eléctrica, está cambiando al hidrógeno, pero lo fijo sigue siendo lo mismo. Los rieles se pueden cambiar, pero la plataforma está, podríamos decir, la vía troncal, o lo que conoceríamos más básico como el derecho de vía, se mantiene. Bueno, y esta otra característica histórica, fue realmente el primer
gran sistema sociotécnico complejo de la era moderna. Eso ya es algo sabido. Me gustaría destacar los cinco elementos que se dicen, se indican de esta característica. La primera es que tiene varios tipos de infraestructura e instalaciones. Se basa en una organización empresarial con una gran inversión. El ferrocarril no es el artefacto ni la vía, es una empresa. Puede tener carácter público, puede tener carácter privado, pero es una organización empresarial del transporte. Puede recibir subsidios, puede recibir inversión privada, puede tener rentabilidad, pero su forma de organización es solamente empresarial. De hecho, es el origen de la estructura de la moderna empresa capitalista. Está el trabajo de Alfred Chandler, justamente cuando destaca en la década de los 70, que los ferrocarriles fueron realmente la primera gran organización de corte empresarial que después se reprodujo en una serie de otros sectores. Requiere varios tipos de ingeniería y además de varios tipos de ingeniería, integra la ingeniería civil, en ingeniería mecánica, y después va requiriendo toda otra serie de ingenierías, es decir, la eléctrica, además de la topografía. Los ferrocarriles tienen un problema de construcción, que lo estamos viendo a nivel actual, y es que su construcción es bastante incierta. Tiene que hacerse sobre terreno, y hay que tener un conocimiento muy bueno sobre la geología por donde va a pasar. Y tiene una fuerza de trabajo diversa, que va desde los ingenieros civiles, mecánicos, puede ir en su origen telegrafista, guardafrenos, conductores, es decir, integra ingenierías técnicas y artes, habilidades, que toda esta gente tiene que funcionar los 365 días del año, bajo cualquier tipo de clima. Y además bajo rutinas que son continuas. Y además es una actividad que está sometida a regulaciones e indicadores. Está sometida a regulaciones sobre el uso de suelo. De hecho, justamente Robert Millward, un historiador británico, destaca justamente eso, que como industria de red, el ferrocarril obligó a los gobiernos, sobre todo en el caso de la corona inglesa, a intervenir en los derechos de vía, en determinar las concesiones, las expropiaciones y la regularización de la, podríamos decir, de las de los precios para establecer la vía. Y desde un punto de vista conceptual generó dos conceptos modernos: el concepto moderno de tecnología, que es entender todas las técnicas y las artes como uno solo. Claro, que se trasladó un poco a creer de que toda tecnología surge de un laboratorio. En realidad el ferrocarril es un poco hecha abajo esa tesis porque es operacional. No se conocía la ley de la termodinámica cuando ya se habían exportado más de 70.000 locomotoras para la década de 1860 por parte de Inglaterra. No se tenía muy claro también la metalografía cuando se habían exportado millones de toneladas de rieles, por ejemplo. Entonces es un constructo, lo llaman un híbrido técnico complicado. Y la segunda es que crea el concepto moderno de infraestructura. El concepto moderno de infraestructura en realidad es un concepto que surge en Francia como una forma de entender esto, que no es un canal, pero tampoco es un camino. Pero consume mucho espacio y obliga al gobierno a tener una postura. ¿Por qué? Porque las infraestructuras se quedan. La infraestructura puede ser bien hecha, puede durar mucho tiempo, puede ser obsoleta. También ocurre de que hay infraestructura fallida. Un ferrocarril, un túnel mal hecho, va a quedar ahí. Ya el daño está hecho. Podrá haber remediación. Por lo tanto, tiene un carácter un poco muy moderno de lo que son los megaproyectos. Ahora bien, entender el ferrocarril como un sistema sociotécnico implica verlo como un sistema de documentos y piezas tecnológicas.
cada una de las cuales genera documentación y artefactos. Es decir, desde la construcción del riel, de la vía, perdón, la instalación, eso ya genera documentación. Genera documentación porque hay que hacer planos, planos del terreno, hay que hacer planos de las eclisas, de los pernos y tuercas que van en el suelo. Ahora, imagínense la cantidad de información tan solo que generó la vía. Para autores como Ciccarelli y Giuntini, en un cálculo que sacan en 2021, para 1913 a nivel mundial se habían construido 1.100.000 kilómetros, de los cuales casi 410.000 estaban en los Estados Unidos. Para la década del 20 se habían construido 1.400.000. Ese es el punto más alto que se registra de vía férrea en todo el mundo, con todos los anchos y todo lo que significa eso. Imagínense que, para los que conocen los archivos ferroviarios, la sección de vías, prácticamente los planos van sección por sección o división por división, como sería en el caso mexicano, y eso genera planos. Son planos sobre terreno. A su vez, cada artefacto, partiendo de la locomotora, que es lo que le llama más la atención a la gente, hasta la humilde rueda, genera una cadena de información. Es decir, toda esta información no es dispersa, está encadenada. Constituye de por sí un sistema ya que permite subirse a uno y tener una visión analítica de todo el sistema. Ahora, en lo que se refiere a la experiencia del historiador, creo que lo ideal es siempre tener el archivo y el museo tecnológico. Creo que en ese sentido el caso de Puebla es privilegiado a nivel latinoamericano completo. Yo diría que tiene las características de los grandes museos a nivel mundial. Pienso, por ejemplo, que el sistema férreo más grande de América Latina, que es el de Argentina, que generó también una enorme cantidad de información, está separado, bueno, archivo histórico viejo, estaba en 3 de febrero en la provincia de Buenos Aires, y está el museo ferroviario, propiamente el de los vehículos, en la estación de Retiro. Creo que ha habido, de todas maneras, parte de documentación que se han ido para allá. El otro es el de Madrid, que finalmente se integró el archivo histórico ferroviario, la biblioteca, con el museo de la estación de Delicias, que es un museo que quedó solamente como igual al de Puebla, quedó dedicado exclusivamente a archivo y museo ferroviario. En España hay otros museos ferroviarios que están en manos de cada uno de los gobiernos locales, pero el más importante, el nacional, está ahí en el centro de Madrid. Y que tiene, igual que Puebla, tiene un acceso, una vía, una espuela bastante larga que la comunica con la estación de Atocha y le permite mover los trenes. Entonces, ese es lo ideal. El Museo de York, no se diga, en Inglaterra tiene lo mismo. Entonces, es el museo, está además el asunto del museo y la restauración, ¿sí? Están los talleres. Los talleres también forman parte, los talleres de reparación y de restauración también forman parte de esto y de la documentación. Ahora bien, aquí hay una característica importante. En general, los ferrocarriles a nivel mundial, salvo en ciertos casos, que sería el caso de Estados Unidos, se estatizaron o nacionalizaron. Por lo tanto, casi toda la información es de carácter público. Y por tanto, el Estado tiene una potestad sobre la documentación ferroviaria. Ahora, en el caso estadounidense es más complejo, porque Estados Unidos no tiene ferrocarriles públicos hasta la década de los 70. Y lo que ocurre más bien son fundaciones privadas sostenidas por los conglomerados ferroviarios que heredaron las vías, las que tienen estos museos y archivos. Por ejemplo, uno de los más importantes, el de Baltimore, Ohio, que fue la primera línea que se construyó en Estados Unidos, tiene su museo, su casa redonda, y también su archivo y biblioteca. Ahora, en los 70 se crea el sistema de trenes de pasajeros que se administra con Amtrak, que genera también su documentación y en parte se lleva
los archivos y también los equipos que no le interesaban a las compañías que se dedican a la carga, que son ferroviarias, de pasajeros. En los 80 se crea Conrail, que es realmente un conglomerado que lo hace el gobierno estadounidense para salvar a las vías de la región este de los Estados Unidos, pero es con gestión privada. Entonces, el caso estadounidense es único en ese sentido de una gestión totalmente privada. Incluso los ferrocarriles japoneses que se privatizaron en los 90, bueno, tienen un desarrollo público. Ahora, a nivel latinoamericano también hay desastres. Esto, yo por lo menos que conozco el caso chileno. Y en el caso chileno muestra un poco de los problemas también de tener cuidado con la documentación, porque el sistema nunca logra privatizarse completamente, pero es desmantelado a partir de 1973. Básicamente lo que queda es la información que tiene el Archivo Nacional, que se refiere a los informes de los ferrocarriles privados, públicos, pero se ha perdido la información de la gestión en sí. Yo, hace más de 30 años, nuestro grupo, éramos muy jóvenes, tratamos de salvar eso, pero, digámoslo, la miopía, mala leche de esta gente, hizo que eso se vendiera como papel viejo. Ese es otro tema importante. Los archivos ferroviarios son toneladas de papel. Por lo tanto, son toneladas de papel y son toneladas también los restos industriales, son millones de toneladas de chatarra. Entonces hay que estar en algunas partes en que ya el asunto es mucho más miserable, hay que estar peleando con los cartoneros industriales, que esto lo quieren aprovechar para hacer cartón, y los chatarreros que lo quieren fundir. Bueno, afortunadamente eso en el caso mexicano no se dio. El proceso de privatización, más bien de concesiones, fue bastante paulatino, y hay que reconocer que hubo gente con un nivel intelectual bastante superior a lo que se encuentra en América Latina, que vio esto y creó por lo menos una estructura reglamentaria legislativa que permitió crear el museo, varios museos, y preservar la información, que es lo más importante. Entonces, en nuestro caso se ha perdido. Yo por lo que supe hace poco, un incendio de lo que quedaba como una especie de archivo muerto, pero en realidad yo lo visité en la década de los 80 con los estudiantes y se perdió. Entonces, las negligencias también pueden ser fatales y hay que responder por eso, pero pasa que nadie quiere responder. Pero bueno, ese es un caso que ya está un poco lejano para nosotros. Entonces, lo ideal es tener siempre el museo con el archivo. ¿Por qué? Porque esto permite tener realmente la visión de esto y no separarlo, lo cual ha llevado, yo creo, a problemas excesivos. Todo lo que es la cliometría, la historia económica que surge en los 60, a partir de los trabajos de Fogel, 64, es una historia económica que, a mi juicio, no sabe nada del transporte, y eso lo critican varios historiadores posteriores. Es decir, supone los sistemas, cómo se hace el transporte, que es básicamente el análisis de la cliometría. Ahora hay un avance en considerar las dimensiones del pasajero. Pero como les digo, cada una de estas partes de este sistema sociotécnico genera documentación y también puede generar justamente una serie de investigaciones. Ahora, yo diría que aquí hay como dos problemas, que quizás son los problemas que tenemos que enfrentar para preservar esto. Una, yo diría que el excesivo énfasis a veces que se le da a los artefactos. Los artefactos, entendemos las locomotoras, los carros, sobre todo los vagones, hay que preservar. Pero no solo esta obsesión como de los amigos del ferrocarril, de hacer el tren de fin de semana y mover gente, pasajeros. Yo creo que una de las cosas que se ha ido perdiendo es entender que el ferrocarril es básicamente carga. Generalmente los acervos de carga se han perdido. Es decir, los vagones de carga, todo el sistema, son mucho más vagones de carga y locomotoras de carga que las locomotoras de pasajeros. En el Museo de Madrid está preservado en general los pasajeros, con una presencia en la carga.
aunque la documentación sí se puede. Afortunadamente, en el caso de Puebla, hay una sección que es completamente de vagones de carga, que tiene un potencial enorme y que está en parte documentado en el archivo, sobre todo en el archivo de planos, incluso con algunas piezas que se fabricaron por la ya extinguida con carril, que son Made in México, dijéramos, que también puede dar origen a interesantes piezas. Yo diría que por el lado de la oferta de documentación no hay problema. Yo lo veo más bien como historiador por el lado de la demanda. Una historiografía un poquito escolástica, una historiografía que huye demasiado hacia el pasado, una historiografía centrada en la política, mucho en las instituciones que navegan, que no se ponen en el suelo, crea una escasa demanda por documentación ferroviaria. Pero, como les digo, el ferrocarril crea prácticamente todo tipo de investigaciones. De hecho, deberían ponerse una fila de gente que quiera hacer tesis de licenciatura y va a encontrar con gran satisfacción, va a encontrar información. Por ejemplo, todo el de infraestructura e instalaciones da para varios tipos de historia. La historia urbana, de historia del territorio, historia de la evolución, por ejemplo, de la ingeniería civil. Es notable cuando uno viaja a Guanajuato y ve lo que queda de la vía, y es impresionante que además esos restos reflejan ingeniería civil que quedó tirada, o sea, que quedó perdida, pero que ya está alterada. Eso también está afortunadamente en la información. No significa que esté toda la información, pero podremos encontrar algún tipo de rastro en el archivo, en la biblioteca y sobre todo los archivos de plan. La organización empresarial. Generalmente la historia económica se ha volcado más sobre los ahorros sociales, los rendimientos, pero hay toda una historia que tiene que ver cómo se organizaron las empresas ferroviarias, que muchas veces se tomó o se trasladó al resto de la economía, en este caso mexicana. Es más, el ferrocarril, por lo menos en el caso latinoamericano, es el que tiene la forma más acabada y moderna de organización empresarial. Mucho más incluso que el sector, podríamos decir, de los commodities o exportadores en el siglo XIX. Tiene una estructura divisional, controla miles de personas. Pensemos que es el año, hacia los años 20, fines de los 20, principios de los 30, más o menos la plantilla de lo que era Ferronales, tan solo estamos considerando las otras líneas que todavía eran privadas, tiene 47.000 empleados. Esta gente está dispersa a lo largo de todo el sistema, 23.000 kilómetros de todo el país. Pero en esa época a nivel mundial había sobre 1.400.000 kilómetros de vías férreas. No hay una estimación muy clara de cuánta gente llegó a trabajar, pero pueden haber sido millones de personas a nivel mundial, desde México, China, Chile, no se diga Estados Unidos. Entonces hay todo un mundo de historia social de eso, que se puede ver a través de las fichas de trabajo, cómo la gente partió a veces analfabeta, con oficios rurales, y terminó como maestro en un taller o dirigiendo el tráfico. Esto tiene una cosa importante: el ferrocarril tiene una serie de actividades como que no son famosas, no tienen prestigio, pero son vitales. Por ejemplo, hacer la historia de la persona o de las personas que estaban a cargo de ordenar los vagones que eran de alimento, de los que no eran de alimento, permitían el abastecimiento de la ciudad. Bueno, esa gente es súper relevante, sabía dónde poner el tren, donde ponerlo en el apartadero, cómo retirarlo, para que los alimentos no perecieran. Entonces, estas dimensiones operacionales también implican otro tipo de historia. Es una historia del cotidiano y de las actividades que están detrás. No son las actividades de innovación, no son las actividades de prestigio, pero son las actividades útiles. Lo cual también, como historiador, el ferrocarril llama también a una historia que tiene que ser dar cuenta de la realidad. Cosa que
en la actualidad es una demanda ya por ley de que tenemos que dar cuenta de la realidad, pero una historia que está refugiada todavía en resaltar las instituciones, ciertos hechos, y no se ve esto, me parece que no va a generar tesis. Tan solo el tema de la Revolución Mexicana, más allá del mito, que lamentablemente se mantiene, que es el mito de la destrucción, ya es comparable con otros casos. El caso de la Guerra Civil Española, el grado de destrucción es muy grande, pero también el grado de sostener los ferrocarriles. Eso lo sostuvieron los zapatistas, también los villistas, pero en general todos recurrieron a la Revolución Mexicana, lo cual, dijéramos, hubo daño, pero hubo también operación. Quizá el caso más claro de que una guerra civil, el ferrocarril sigue existiendo, el caso de la guerra actual en Ucrania. En Ucrania, entre Ucrania y Rusia, en que gran parte de las metas de guerra es llegar a cortar justamente los nodos de transporte ferroviario, porque hay que transportar mucho equipamiento. Esta es una guerra muy intensiva en artillería y vehículos que hay que hacer, solamente pueden ser transportados por ferrocarril. Es decir, todo este mito de que el ferrocarril se había acabado como un instrumento logístico de guerra, creo que quedó abajo, se echó abajo con la actual guerra. Entonces, por ejemplo, comparar guerra es importante, guerra civil. En general, las guerras civiles producen más daño al sistema ferroviario que a veces la guerra internacional. En el caso de México, lo que produce es un daño en la disciplina industrial. Se baja la productividad durante los 20 años posteriores al término formal de la Revolución Mexicana, y eso se tiene que resolver con el famoso plan alemán del 47, que a nivel internacional se traduce de repente en que México, entre los años 50-52, es el mayor comprador de locomotoras diésel en el planeta, junto con Turquía. ¿Por qué? Porque trata de elevar la productividad de tráfico a través de la compra masiva de diésel y deja a un lado, se acaba el vapor rápidamente en el 60. Creo que el 61 sale la última locomotora de vapor de los talleres en Onoalco. Bueno, entonces también tiene otra dimensión, la dimensión de los tipos de ingeniería y también una dimensión industrial. Por lo tanto, esto también genera información. Hay documentación. Si no hay documentación, existe el artefacto o el resto arqueológico de arqueología industrial que se puede rastrear, se puede desarmar, lo cual también me parece que integra bastante bien la idea de integrar el museo, centro de documentación, con las actividades de restauración. Yo afortunadamente tuve el honor de un día ser curador de una exposición que hicimos en el año 2010 sobre los talleres. Y aprecié el trabajo de restauración que tiene el Museo de Puebla y que me parece que sería como una especie de cocina que tienen los restaurantes gourmet abiertos. Y la cocina abierta es el taller de restauración y las actividades de restauración, que son muy interesantes, incluso se ligan a todas las actividades de diseño, de arte. Yo diría que el otro tema finalmente es el de la parte institucional. En el caso mexicano, el ferrocarril se privatizó, aunque puede parecer un poco controvertido decirlo, pero la legislación lo indica. Justamente el proceso de privatización del 96-97 es una separación que ya está en la ley de 1838 en Francia, que designa lo que es infraestructura. El Estado concesiona la infraestructura, que sigue siendo la nación, y lo que vende es lo que se llama la superestructura, que es de la vía para arriba. Bueno, eso justamente también implica un control del suelo, lo cual también incluso para historia del derecho, historia de la legislación, sería muy importante. Bueno, para terminar, yo creo que como una plática de café, uno puede decir algunas ideas. Me parece que
que hay un potencial que habría que estimular en el mundo académico, las universidades, si ya no hacen caso en la capital, por lo menos sí tienen que hacerlo en los otros estados que tienen presencia ferroviaria importante, de quizás desarrollar una agenda, no solo de difusión, sino de algunas hipótesis o materiales que se pudieran acercar a los departamentos, a las carreras de ingeniería a lo largo de todo el país. Digamos, ahora ya el ferrocarril va a llegar a Cancún, así que por lo menos Yucatán, Quintana Roo, van a tener un, no sé, diga Campeche y Tabasco, pueden tener una nueva beta de gente que esté interesada en estudiar esto, que abarca la técnica, abarca la historia social, abarca la historia del Estado, abarca la historia de las empresas también. Hay una historia de los proveedores importante. Hay una historia del territorio, hay una historia de la ciudad, que puede integrarse como una especie de catálogo de los tipos de historia. Yo estoy hablando de historia, pero esto también tiene implicaciones urbanas, tiene implicaciones incluso de orden político, porque lo que se haga ahora va a seguir para el futuro. Cuando se construyó la terminal del Valle de México, más conocida por Pantaco, donde está la aduana, el proyecto que se hizo entre Ferronales, una comisión que se nombró el 47 y que sacó su informe el 48, la proyección de la terminal del Valle de México y Pantaco era a 50 años. Y prácticamente el potencial de uso ha sido casi todo ese medio siglo. Las instalaciones se van abriendo en 52, 58. Es decir, sigue ahí. Y Pantaco y Terminal del Valle de México siguen siendo la terminal más importante de México. Se está construyendo otra en el Bajío, que se ha ampliado bastante. Pero sigue ahí. Bueno, y eso tiene una serie de implicaciones de orden urbano, la regulación, también la falta de memoria. Que la gente cree que eso hay que levantarlo, pero bueno, ahí llega gran parte del abastecimiento de contenedores y de abastecimiento de todo el Valle de México. Cuando se hizo, se pensó en 8.000 kilómetros cuadrados que abarcaría todo el centro de México que podría ser abastecido, más el interfaz con el camión, antes del camión las carretas, ¿sí? El registro fotográfico, en la década del 30 todavía usaban carretas. Entonces, eso también da origen a varios tipos de historia, a cierta sociología histórica, no se diga los estudios urbanos, también historia, la historia de la ingeniería, incluso hay estudios de ingeniería en Estados Unidos, en Italia, muy interesantes, que ya funden los conocimientos con geografía, porque los planos se pueden hacer georreferenciados, y eso permite en los sistemas de GIS, como que dice, hacer una nueva interpretación de la cliometría, pero en el espacio. Y esta dimensión es un sistema sociotécnico tridimensional. Y tiene todas estas dimensiones que abarcan la instalación, el terreno, el artefacto y todos esos movimientos. Cada uno de esos movimientos genera documentación. Bueno, yo lo dejaría hasta aquí. Si hay alguna consulta, pregunta, pueden hacerlo a través de este medio o a través del museo. El licenciado Román Moreno conoce mi correo institucional y con todo gusto podemos dar las consultas de asesoría que se necesiten. Gracias, hermano. Muchas gracias, doctor, por las reflexiones que hace en relación a, en primer lugar, conceptualizando al ferrocarril y a partir de su conceptualización, justo su dimensión documental, ¿no? Como este artefacto o más bien toda esta innovación sociotécnica que va generando un gran volumen, ¿no? De información documental y en muchos sentidos, ¿no? La propia estructura del centro de documentación indica, ¿no? Cómo esta innovación sociotécnica que asumió una figura organizativa bajo la lógica de una empresa, sea pública o privada, tenía las distintas áreas encargadas, ¿no? Los distintos departamentos, y de ahí pues viene un poco
el hecho de que pues, nosotros podamos tener en nuestro acervo pues, contratos que daban cuenta de, de las relaciones contractuales entre los trabajadores que ingresaban para las labores, el hecho también de tener las propias memorias de las empresas, en particular de México, pues la más significativa es Nacionales de México, la parte planimétrica, ¿no? Todos los perfiles, tanto de línea, a nivel arquitectónico, que era detalle, ¿no? De las estaciones, los diagramas de las locomotoras, las piezas de los talleres, en términos también de fotografía, que es otro recurso importante, que también las empresas ferroviarias fueron marcando la pauta, ¿no? En el vínculo ya que hubo también con el desarrollo y la innovación de este tipo de artefactos, en este caso la fotografía, pues los propios registros que se comenzaron a hacer, ¿no? Aquí tenemos nosotros en la fototeca, pues el registro que se manda a hacer por parte de la empresa hacia finales de la década de los 20, del siglo pasado, por esta comisión de avalúo inventarios, ¿no? Que justamente su propósito era hacer un inventario y un muy detallado de todo el sistema que estaba conformado, ¿no? A la fecha. Y pues por supuesto en la parte de archivo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las decisiones a nivel de la empresa por las sesiones del Consejo de Administración, la Junta Directiva, y pues también incluso, ¿no? Hablaba usted, ¿no? Que desde los previos, ¿no? Que tiene que ver con el levantamiento topográfico para el terreno, para la propia vía, pues eso también iba amparado jurídicamente con otro instrumento que tenía que ver con las concesiones, ¿no? Entonces, el símil de hacer de la concesión como el nacimiento, ¿no? De algunas de las empresas ferroviarias importantes y que justo ahí ya se daba la pauta de cómo iba a ser el trazado y el desarrollo ya de los proyectos, pues también nosotros aquí tenemos esa información para el caso mexicano y que enriquece bastante el hecho de que usted también exponga esa experiencia que ha tenido como usuario ya en otros repositorios, tanto a nivel de América Latina como en otras partes del mundo, ¿no? Entre ellos los de Europa. Entonces, eso era un poco el propósito de hoy, justo en este día tan significativo para el asunto que tiene que ver con los archivos, hablar de que dentro de los archivos, los de empresa, ¿no? De los cuales también hay todo un tema, ¿no? Muy significativo para el caso mexicano, y en particular los que tienen que ver con los ferrocarriles, pues resultan tener una riqueza y una diversidad muy amplia, ¿no? Y en ese sentido, pues esto ha sido reconocido para el Centro de Documentación, ¿no? En sus casi ya 26 años de trayectoria, pues el hecho de incluso de tener ya el registro de la UNESCO como patrimonio documental, ¿no? Desde el 2016. Entonces, creo que eso es muy importante y era algo de lo que queríamos conversar, como usted dice, ya en un ámbito más como una charla de café. Y bueno, voy a leer los comentarios que han llegado a nuestras páginas de Facebook, del Centro de Documentación y del Museo Nacional de los Ferrocarriles. Y bueno, igual los invitamos a quienes sigan la transmisión, pues que puedan escribirnos los comentarios que quieran hacer, las preguntas. Es el momento de aprovechar, es un momento privilegiado para aprovechar que tenemos el día de hoy al doctor Guillermo Guajardo. Entonces, bueno, pues igual tenemos saludos de la doctora Marlene Barba. Ella recién también estuvo con nosotros en un ciclo que tenemos sobre investigadoras del ferrocarril, ¿no? Justo en esas líneas, ¿no? Que usted trazó de hablar de hacia dónde se pueden orientar los temas. Pues ella ha trabajado bastante en el estudio de los talleres en Aguascalientes y recién estuvo en una charla donde igual, ¿no? Expuso también el uso de materiales que ha hecho de nuestro Centro de Documentación y también la tuvimos en la presentación de su libro sobre los talleres de Aguascalientes con un cruce muy interesante, ¿no? Que usted ya también apuntalaba, ¿no? El cómo utilizar la memoria, ¿no? Porque también hay venir otro elemento, ¿no? Hemos hablado de lo documental, pero también iría lo intangible como la parte testimonial, ¿no? De los trabajadores
que también es muy importante poder resguardar. Pues ella lo ha hecho también a partir de la memoria de algunos trabajadores, hacer como la reconstrucción y la interpretación de los espacios, de los distintos elementos que conformaban los talleres de Aguascalientes. Entonces le mandamos un saludo a Marlene Barba, que igual lo felicita. Y igual está conectada Leonor Reyes, la doctora Leonor, que también ha trabajado, ha colaborado con nosotros, también es usuaria de este centro de documentación, y pues con ella justamente coordinamos este otro ciclo, que es las investigadoras del ferrocarril. Ella hace un comentario, creo que lo hizo en el momento que usted hablaba de Guanajuato. Ella dice que igual rumbo a Colima, es impresionante igual, ¿no? Las obras que se llevaron hacia ese espacio. Igual dice la doctora Leonor, es muy interesante esa charla porque hay muchas investigaciones sobre ferrocarriles, pero todavía hay muchos universos que faltan por estudiar. Esto que menciona de la transformación del paisaje en México está prácticamente inexplorado. Y le mando un agradecimiento, doctor. Igual tenemos un comentario de la maestra Tere Márquez, nuestra directora. Dice, magnífica exposición, doctor Guajardo. Con ella invita y entusiasma la investigación, abriendo un amplísimo abanico de perspectivas. Mil gracias. Un abrazo enorme. Y nuestra compañera Isabel Bonilla, igual dice, siempre es un placer escucharlo. Un abrazo enorme. Entonces, pues, esos son los comentarios que tenemos, doctor. No sé si usted quiera hacer algún otro comentario. Se me ocurrió un tema que se me fue. Es que los ferrocarriles fueron los primeros, junto con los sistemas de prisión y de policiales, en fotografiar frontalmente a sus trabajadores y trabajadoras. Y yo creo que hay un campo ahí que tiene que ver con la antropología, porque se pueden hacer todas las, porque muchos de los trabajadores ferrocarrileros eran hijos de ferrocarrileros. Entonces se puede tener una imagen de la gente, de la cara de la gente a partir del siglo XIX. Es decir, lo que ocurrió en el caso chileno, que es realmente catastrófico, que estaban las fotos de la gente. Y iba la primera foto, cuando entró casi como niño. Y ya la foto casi cuando se jubila. Pero lo que podemos hacer, lo que se puede hacer ahora con todos los sistemas que hay de escaneo, de manejo de imágenes, que podemos ver a la gente. Cosa que a veces es difícil, que tenemos que agarrar la foto, digitalizarla, una foto del 20, y empezar a como descomponer las figuras. Cosa que yo he hecho también para ver los empaques, por ejemplo, y sacar la caja, lo que se utilizaba, y los tipos físicos, cómo la gente va cambiando. Me tocó ver un libro ahora de un trabajo que se publicó en la Universidad de Texas, ya un libro de bastante tiempo, pero también hay archivo en Texas que muestra a estos trabajadores mexicanos que se fueron a trabajar para construir los ferrocarriles ya en el siglo XIX en Texas, sobre todo a partir de la conexión que hay en 1888, 1892, que ya hay una conexión directa entre el centro con la frontera de los Estados Unidos, y eso produce un flujo migratorio que ha sido estudiado por algunos historiadores del sur de Estados Unidos, de gente que se fue a trabajar, los truqueros, los traqueros, le decía. Bueno, y entonces uno empieza a comparar fotos de los 20 de estos trabajadores que ya son estadounidenses, digamos. Étnicamente eran mexicanos, pero ya se americanizaron. Y los de acá. Entonces se ve acá la ropa, la indumentaria, siguen usando quizá el mismo overol azul, pero están todos los tipos de sombreros regionales que se usaban en México, los trabajadores que venían del campo. Y estos otros trabajadores con las mismas caras, pero ya americanizados, ya en una postura de trabajador gringo, con pipas, los bigotes
Entonces, yo creo que también tiene un potencial monstruoso, digo, bonito, en términos de ver los cambios sociales, pero ver a la gente. Incluso se pueden mover, darle volumen a estas personas y ver los tipos, no digo los tipos físicos, los tipos sociales. Claro. Y eso está en todo. Es decir, he leído algunos trabajos de China y es lo mismo. La gente está fotografiada, porque es un sistema que además se adoptó, en algunos casos lo adoptaron los ferrocarriles, caso francés, los trabajadores ferrocarrileros eran considerados antes, incluso cuando estaban las compañías privadas, bajo regulación pública, entonces tenían que ser fichados. ¿Sí? Y en algunos casos los sistemas de policía aportaron a los sistemas empresariales para tener el control del trabajador. Entonces podemos tener registros de 90, 100 mil personas desde el siglo XIX hasta el día de hoy. Digo, tan solo para estudios, podemos decir, antropológicos, forenses, tipo social, me parece fascinante. Ahora, como digo yo, con esto va a cerrar, yo creo que hay que hacer una especie de campaña de difusión en los departamentos de historia de la Universidad Mexicana de lo que tienen y de las tesis que se pueden hacer a partir del material que está en los archivos ferroviarios y en general sobre el tema ferrocarrilero. Que falta eso, falta una historia en red. Podríamos, que es lo que yo alego mucho en clase, de que no hay una historia en red. Hay una historia de los sistemas eléctricos, lo sé, pero el ferrocarril además cubre el territorio y la gente se mueve. Se mueven los bienes, se mueven las personas. No hay una historia de pasajeros, pero se puede hacer. La gente emigró. Ya en 1906 había, en Chihuahua, había agentes migratorios estadounidenses metidos en las estaciones del Central, porque ya estaban controlando a los japoneses y los chinos que querían pasar al otro lado de la frontera, a los Estados Unidos. Entonces también fue, como quien dice, un antecedente de las políticas migratorias. Digo, para señalar algunos temas. Para señalar algunos temas, simplemente. Además, las enfermedades, la reconstrucción del ferrocarril hacia Michoacán, también en la época de Cárdenas, generó todas unas políticas contra el paludismo, vacunación, investigaciones también, que están en la ERCE, están en la GEM, incluso están fotografiadas las muestras de los insectos. Entonces también se puede hacer una historia medioambiental. Sí, claro, igual lo mismo para en la construcción del ferrocarril del sureste, ¿no? También hay y el actual Tren Maya, ¿no? Es decir, el claro. Actual Tren Maya da origen, yo creo que se podría hacer una historia del presente, ir preservando lo que vaya quedando, porque eso ya ocurrió. Es decir, este tipo de procesos de constructivo ya los conocemos. No se está haciendo nada nuevo. Quizás lo que es nuevo son las nuevas fronteras que se están abriendo, aunque esas ya están exploradas por los derechos eléctricos de Comisión Federal, que ya abrieron faja, y antes Caminos y Puentes Federales hizo su construcción de carretera. Entonces, quizá se está completando lo que ocurrió en el siglo XIX. Pues yo creo que por estas reflexiones que usted hace y las líneas que apuntala, pues evidentemente aún hay un gran camino por recorrer, y justo, ¿no?, en este vínculo también de lo que tiene que ver con el pasado, pero también reflexionar con respecto a la historia del presente, ¿no? Creo que es muy importante como tener una larga duración, ¿no?, de los procesos. Entonces, bueno, pues justo en esta ecuación que usted hablaba, ¿no?, estamos mencionando ahorita lo que existe por el lado de la oferta. Por el lado de la oferta estamos con un exceso de oferta. Lo que hay que es equilibrar por el lado de la demanda, ¿no? Entonces, ahí hay un camino. El taller abierto a restauración sería interesante. Sí, sí, sí. Como la cocina abierta, ¿no? Están los chefs cortando. Como un laboratorio experimental, claro que sí. Pues muy bien, profe. Pues le agradecemos muchísimo esta intervención en este ciclo. Y bueno, pues a quienes siguieron la transmisión, agradecerles muchísimo.
y pues les invitamos a que sigan atentos de las próximas actividades a través de nuestras redes sociales. Y pues creo que hoy quedamos con una buena línea en cuanto a las distintas posibilidades, ¿no? Un menú bastante amplio de las posibilidades que ofrece el Centro de Documentación. Los invitamos a que asistan para consultar. Y bueno, pues muchas gracias. Que tengan todos un excelente fin de semana. Buena tarde.